Autoridades en Ocaña hicieron un consejo de seguridad porque siguen atentas a la situación de secuestro de Cristo José, el pequeño que está allí, sigue secuestrado. Raúl Rolando Castro en Ocaña, adelante con la información. Compañero, buenos días. Las instalaciones del Batallón de Infantería número 15, General Francisco de Paula Santander, en el municipio de Ocaña, fueron el escenario para que las autoridades civiles y militares se encontraran y pudieran dialogar sobre esta difícil situación que se registra en la región del Catatumbo, particularmente con el flagelo del secuestro. Autoridades civiles y militares se reunieron para analizar los avances en la búsqueda del menor secuestrado y las medidas a implementar para lograr su regreso a casa. En primer lugar, hemos concluido mantener el plan candado que se hace a través de una combinación estratégica de las fuerzas, de la fuerza pública. Tanto policía y ejército, a través de las especialidades de inteligencia, fuerza aérea e infantería, estarán sin descanso recorriendo la zona. A esto se suma el anuncio de 150 millones de pesos en recompensas para quien suministre información que permita alcanzar el objetivo. Y en tercer lugar, hemos promovido la idea de una gestión humanitaria por parte de organismos de derechos humanos, básicamente de la Defensoría del Pueblo, para que también se despliegue en la región toda una comisión humanitaria que ayude al único objetivo que tenemos hoy como sociedad, que tenemos como Estado, y es volver al seno de su familia sano y salvo al niño Cristo José Contreras Arévalo. La comunidad espera tener noticias alentadoras tan pronto como sea posible. Las autoridades fueron muy enfáticas en solicitarle a la comunidad información oportuna para dar con el paradero de este menor secuestrado y que la felicidad pueda regresar a su familia y a toda la región del Catatumbo que lo espera. Con la cámara de Jesús Zúñiga, Raúl Rolando Castro. Continúen en estudios con más información. Muy buenos días.